El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicado la política del consenso defensada por el profesor Manuel Broseta, per fer de la comunidad valenciana un espai Modelic de convivencia y ha instat que CAP Forza Política y renuncie. Una política de consensos de generaciones, no de coyuntura. La de Manuel Broseta, sin más. Esa en la que pudieran tener cabida distintas sensibilidades políticas siempre que fuera posible. La convivencia y el respeto. sido ha manifestado durante el acto de entrega del premio convivencia de la Fundación Profesor Manuel Broseta al director de Cinema, escritor y fotógrafo Iñaki Arteta Orbea. El presidente de la Generalitat ha destacado la valentía del guardonat en reclamar a la seva obra el derecho a ser y sentirse libre al país vasco y ha cualificado de extraordinaria la segua labor. Cuando el que era cómodo era hacer un pase en rere y amagarse. Cada nuevo premio, gracias al nombre de Manuel Broseta, nos hace mejores como sociedad. Nos recuerda lo que se espera de nosotros como comunidad de personas libres e iguales. Carlos Mazón ha mostrado la suya obstinación personal que la comunidad continúa siendo una tierra cohesionada sobre la base de los principios de igualdad y solidaridad. Y ha señalado que no hay carrera política que merezca abandonar Eisioritzo. Porque convivencia se opone. A conveniencia. Y por eso mismo, en la política peor entendida, la pura conveniencia crece a costa de la convivencia. En el transcurso del acte, Mazona destacó la manera de entender la política de Manuel Broseta como ejemplo a seguir. Por eso, por esa determinación con la que recordamos aquella figura, no debe haber lugar para tristezas, y sí para celebrar la vida, la libertad, la tolerancia como una inyección de vitaminas, un antibiótico contra la intolerancia o el miedo, la resignación o el silencio ante la maldad.